gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie, para los que no me conocen y los que ya son de aquí, muchas gracias por darle click a un video más. Voy a estar haciendo un cheesecake, pero antes quiero invitarlo a que me sigan en Facebook y en Instagram como Cocina a lo Boricua. Y que si no te has suscrito, te suscribas y prenda la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba algún video nuevo. Este cheesecake, como ven, no tiene crust o galletita. Si les gusta lo que ven, quédense ahí, y si los quieren compartir, mucho mejor, me ayudaría mucho. Ok, miren, para empezar voy a estar usando una batidora, voy a usar 3 quesos crema y una y un tercio taza de azúcar granulada. Pero como lo vamos a estar haciendo es un queso y un tercio de taza, ¿ok? O sea, un tercio, y dividimos la taza y tercio en 3, la vamos a estar batiendo poquito a poco. Vieron, ya eché uno, este es el número 2 y voy a estar echando otro poco del azúcar. Y la voy a volver a poner a batir, ¿ok? Así le vamos a hacer este proceso por 3 veces, ¿ok? De uno en uno, para que así el queso nos quede bien cremosito. El queso tiene que estar en temperatura ambiente, ¿ok? Para que se nos haga más fácil. ¿Ok? Lo vamos a batir bien. Vamos a estar batiéndolo por un buen rato, diría que como unos 3 minutos, de 3 a 5 minutos, ¿ok? Ok, miren, ven que ya está mucho más cremosito. Ahora lo que voy a pasar a hacer es despegar todo. Miren, pude haber editado esta parte, pero pues se me salió la partecita de lo que es la espatulita. Y yo, como soy así normal, no, yo no soy profesional en esto. Simplemente yo lo dejo así para que ustedes vean que yo no estoy aquí para engañar en el canal. Lo que me sale lo subo, y lo que no me sale no lo voy a compartir, ¿ok? Que he visto muchas personas, ay, que no me salió, que son mentiras, que me han escrito, no muchas personas, pero varias personas me han dicho que las recetas que les he dado no le han salido, pero gracias a Dios muchas más han dicho que sí. Y yo no quiero engañar, simplemente quiero darle las recetas como yo las hago, como a mí me gustan. Sé que hay mejores personas o personas que lo hacen de mejor manera o más profesional, pero yo quiero ser simplemente sincera. Bueno, vamos a seguir batiéndolo. Y ahora le voy a estar añadiendo una cucharadita de extracto de vainilla. ¿Ok? Y media cucharadita de sal. La sal siempre es buena usarla cuando se hacen postres, porque así intensifica los sabores, ¿ok? Lo vamos a batir bien, 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 bien. Como ven, ya está mucho más líquida, ¿ok? Y ahora lo que voy a pasar a hacer es añadir 3 huevos, ¿ok? De uno en uno. Lo batimos. Ok, y entonces, así, de poquito a poco, vamos entonces a estar echando los huevos, ¿ok? De uno en uno. Continuamos batiendo bien. No vamos a parar de batir, solamente para despegar y empezar de nuevo a batir, ¿ok? Ahora seguimos batiendo, y lo que vamos a pasar a hacer es añadir 1 1/2 cucharada de limón, ¿ok? Y también le voy a añadir 1/3 taza de sour cream. Con el sour cream vamos a añadir también 1/3 taza de half and half. La puse en el mismo platito para aprovechar todo lo que quedó pegado del sour cream, ¿ok? Y lo vamos a añadir también a nuestra mezcla. ¿Ok? Lo añadimos y lo dejamos batiendo un rato más. Despegamos nuevamente para que nos quede todo con la misma consistencia, y volvemos a batir. También le voy a estar añadiendo 3 cucharadas de maicena. La maicena es para que la consistencia del cheesecake, cuando esté cocido o cuando esté ya horneado, sea como espumosita. O sea, no estamos buscando que sea pura espuma, pero no quiero que me quede con una consistencia como si fuera bizcocho, ¿ok? La maicena es lo que va a crear ese que uno busca del cheesecake, como espumosito. Eso es lo que lo va a poner de esa consistencia, ¿ok? Que por lo menos es la que a mí me gusta. Los que han comido cheesecake de la panadería de Puerto Rico, esa consistencia es la que estoy buscando y la que logré en este cheesecake, ¿ok? Ya tenemos esto bien batidito. Ahora voy a pasar a usar un molde de 9 pulgadas, 9 por 2,
y le voy a estar echando, lo voy a estar engrasando y le voy a poner papel de hornear, ¿ok? Yo lo estuve picando y de la medida y ahora entonces usé lo que lo engrasé primero para que lo que es el papel se quede pegadito del molde. Lo ponemos muy bien así y ahora simplemente lo vamos a envasar, ¿ok? Yo estuve prendiendo o precalentando el horno en 325 para que cuando ya tenga todo bien moldeadito, entonces tenga el horno ready para poder poner el cheesecake a hornear, ¿ok? Voy a volver a despegar si queda algo más, porque tiende como a secarse las orillitas y lo voy a moldear. Esto lo vamos a hornear en 325, como le dije, por 1 hora y 25 minutos, ¿ok? Ya que esté 1 hora y 25 minutos, vamos a verificar que de verdad esté cocido con un palillito. Si sale limpio es que está cocido, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar dentro del horno. Cuando verifiquen si está cocido, verifiquen lo más rápido que puedan para que no se nos hunda, ¿ok? Si ya está cocido, lo dejamos adentro del horno, ya con el horno apagado, por alrededor, hasta que se enfríe el horno. Lo dejamos ahí adentro del horno hasta que se enfríe y ya que esté frío el horno, lo sacamos de ahí y lo dejamos un rato más hasta que tome temperatura ambiente. Como ven, el molde que yo estoy usando no es de los que se abren. Fui a averiguar si conseguía y no lo conseguí. Por esa razón fue que yo lo volteé. El cheesecake normalmente no se voltea, pero como no tengo el molde que se abre, pues quería sacarlo de ahí para que se viera bonito para propósitos del video y de las fotos y todo eso. Bueno, yo voy a estar entonces ahora usando cherry de esta ya enlatada y fresa para lo que es el topping, ¿ok? Como le estaba diciendo, cuando lo saquen del horno, que ya el horno esté frío, lo dejan en temperatura ambiente, no lo pongan en la nevera porque si no se le puede partir por encima o se le puede hundir, ¿ok? Y no queremos eso, ¿ok? Ya, simplemente estoy echando la cherry encima y luego voy a pasar a decorarlo con lo que son las fresas frescas. Esto es opcional, si ustedes no le quieren poner ningún topping, no le tienen que poner. Si quieren ponerle otro tipo de topping, es a gusto de cada quien, ¿ok? Así le voy a estar poniendo la fresa. Vuelvo y le agradezco a toditos los que están suscritos al canal, los que me comentan, los que le dan like. Coméntenme si tienen alguna pregunta, yo se la estaré contestando. Saben que siempre estoy pendiente a todos los comentarios, ¿ok? Y también acuérdense de prender la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo suba algún video nuevo. Ok, miren, así entonces quedaría el cheesecake. Les muestro un poquito más de cerca. Así. Y ahora simplemente me quedaría agradecerle una vez más que estén aquí, que se suscriban, que le den like, que le prendan la campanita, que comenten y si les gusta la receta, que también las compartan con sus amigos, ¿ok? Para que así el canal siga creciendo. También la invito o los invito a Facebook y en Instagram, los dos son como salgo o estoy como Cocina a lo Boricua. Espero que les haya gustado. Si los hacen, compártanmelo por las redes sociales en Facebook o en Instagram. Me pueden etiquetar en Instagram o compartirlo en la página de Facebook. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en el próximo video, ¿ok? Bye bye.